Bien, esto que voy a decir va dirigido a ti, que no sé tu nombre, sí sé tu nick aquí en la página de YouTube, MLucho50000 de Perú, donde dices que a partir de ahora vas a trabajar solamente por encargo, el que quiera tus karaokes los va a tener que comprar. Debido a que estás pasando, pues como todo el mundo, una crisis laboral impresionante, te dedicas al sector del automóvil, a la venta de coches, creo. Sinceramente, me parece que haces muy bien. Yo creo que el trabajo que tú estás haciendo, que hasta ahora nos estás regalando, es francamente bueno. Y que, ¿por qué no? Tienes todo el derecho del mundo a cobrar por ese trabajo. Tienes todo mi apoyo. Te doy las gracias por todos los que nos has dado gratis hasta ahora. Espero ser cliente tuyo. He leído cómo se hacen las transferencias y demás. Y insisto, tienes todo mi apoyo, todo mi reconocimiento, y creo que has tardado mucho en tomar esa decisión. Haces muy bien. Si se trabaja y se hace algo, se tiene que cobrar. Por tanto, adelante. Y te reitero las gracias una y mil veces por todos los que nos has dado, que en mi caso ha sido mucho, y gracias a ti he cantado muchísimas canciones que sin tus karaokes no las habría podido cantar. Un fuerte abrazo desde Barcelona, y sigue así, pero cobrando, como tiene que ser. Canción de Rafael, que es tuyo, karaoke, no tiene importancia. Y además no tiene importancia que lo copies, el que quiera que lo copie, el que no, que lo den por culo. Así de claro. Para ti, Lucho. No tiene importancia lo de ayer, no lo recuerdes, por favor. Tú lo dijiste sin querer, y lo pasado ya pasó. No tienes por qué pedir perdón, yo de verdad que lo olvidé. Son cosas propias del amor, sin querer. Olvida, olvida, no tiene importancia. Yo sé que me quieres y sé que lo sientes, aquello que olvida. Hablan sin pensar, nos enfadamos porque sí, no comprendemos que al final lo que alcanzamos es sufrir. Olvida, olvida, no tiene importancia. Yo sé que me quieres y sé que lo sientes, aquello que olvida.